hace agua potable para Vigo, pero para Cangas, para Moaña, para Mos, para Redondela y para Gondomar. Y el presidente de la Xunta quiere que Vigo pague todo esto, el agua potabilizada de Cangas, Moaña, Mos, Redondela y Gondomar. Otra vez, el Feijó que quiere que Vigo pague lo de todos los ayuntamientos. ¿Para qué queremos la Xunta entonces? Ya nos convertimos el ayuntamiento en Xunta de Galicia, el ayuntamiento de Vigo. Porque Cangas, Moaña, Mos, Redondela y Gondomar reciben agua potable de Vigo. ¿Para qué queremos la Xunta entonces? Para que nos diga que tenemos que hacer en Vigo una potabilizadora para Vigo y para 5 ayuntamientos más. Porque oiga, Cangas, Moaña, Mos, Redondela y Gondomar, además son municipios muy habitados. Y todo lo que dice Feijóo es que Vigo haga una potabilizadora nueva para darle agua a Cangas, a Moaña, a Mos, a Redondela y a Gondomar. Señor Feijóo, otra vez en lo mismo. Otra vez en lo mismo. En que Vigo pague todo. Porque miren, cualquier cosa que hubiera que hacer una potabilizadora tendría que entrar a la Xunta de Galicia porque es supramunicipal. Porque le da agua a 5 ayuntamientos que no es Vigo, pero de eso Feijóo no quiere no ir a hablar. Pero en Vigo no hay ningún problema de calidad de agua, la calidad del agua de Vigo es magnífica. Es magnífica. Hay un problema de cantidad, porque la Xunta de Galicia, que es la que lo tiene que hacer, no quiere asumir sus responsabilidades. Incluso digo más, si la presa de Eiras solo diera agua a Vigo, la presa es nuestra, la presa de Eiras es de Vigo. Si la presa de Eiras solo diera agua a Vigo, teníamos el problema resuelto en todo el siglo XXI. Por tanto, el problema de la cantidad es que Vigo le da agua a Cangas, a Moaña, a Mos, a Redondela, a Gondomar, a Porriño, a Nigrán y a Sotomayor. Este es el problema. El problema es que la presa de Eiras, propiedad de Vigo y pagada con dinero de las viguesas y los vigueses, da agua a 9 ayuntamientos más. Y Feijóo, para esto, solo dice que Vigo pague todo y no voy a ayudar en nada a hacer las obras imprescindibles para asegurar el abastecimiento a toda esta área de ciudadanos. Esto es Feijóo. Esto es lo que dijo ayer. Y en vez de hablar de eso, habla de la potabilizadora que da a Cangas, Moaña, Mos, Redondela y Gondomar. Pues ahí estamos otra vez. Es Feijóo atacando de nuevo a Vigo en campaña electoral. Siempre lo mismo. Esto siempre es lo mismo. Bueno, en la Gerencia de Urbanismo aprobamos una propuesta muy interesante, usos temporales de solares urbanos vacíos. Bueno, esto es una propuesta que le permitirá al Ayuntamiento, en aquellos solares vacíos que no vayan a ser edificados en tiempo breve, hablar con los propietarios, que nos autoricen a la utilización, adecuación y adecentamiento de la zona y utilización por la ciudad para, en tanto no se edifica, poder hacer, por ejemplo, esto. Esto es por donde vamos a empezar. Este es el estado actual de esta parcela. Es Casco Bello, zona cercana, calle Perigo 7 con San Julián, para que sitúen pobladores. Se dan cuenta que lo que hay allá arriba es el Duale. Lo que está en la parte alta de esto es el Duale. Y lo vamos a transformar en esto. Este es el dibujo de lo que vamos a hacer. No queremos solares apestados hiriendo a esta ciudad. Esta es la propuesta, este es un dibujo inicial. Y por tanto, tenemos ya 20 espacios seleccionados para hacer transformaciones de estas características. Se dan ustedes cuenta que llevarán una medianera y un acondicionamiento urbano. Porque nuestra experiencia es que algunos de estos solares permanecen 20 o 30 años. Recuerden que esto va acompañado de algo muy importante, el registro de solares. Y es que en otro número de solares, si no edifican, lo hacemos nosotros. ¿Haciendo cómo?
seleccionando el solar, diciéndole al propietario que tiene que edificar, y si no lo hace, subasta, opción pública, y cualquier ciudad, cualquier empresa que quiera, se lo queda al precio de subasta y edifica. Y por tanto tenemos dos líneas en acción para seguir cosiendo esta ciudad, para meter la alta costura, ¿eh? Alta costura, la de verdad, para seguir haciendo ciudad. Una es normativa de registro de solares. Todos aquellos solares que estén en el catálogo saldrán a licitación pública, concurso público, el que haga la mejor opción se lo queda por ese precio y lo edifica. Y adicionalmente un número de espacios, espacios en un cierto desuso, estas transformaciones con el permiso de los propietarios. Por ejemplo, en este caso, limpiamos y adecuamos la parcela, hacemos jardines, eliminamos filas de muros y preparamos una pared vertical para hacer una especie de jardín vertical. Bueno, metemos un cierto mobiliario urbano y por tanto vamos a ir haciendo pequeñas zonas de Vigo con esas esquinas de encanto que nos permitirán hacer una transformación radical en la ciudad. Bueno, esta mañana escuchaba en una radio hablar a alguien de la Xunta de Galicia que no identifiqué muy bien sobre la estación de autobuses de la Xunta y alguna dificultad que surgió. Bueno, yo debo decir, primero, la Xunta de Galicia el 25 de febrero presentó un proyecto técnicamente al Concello y público a todos los ciudadanos. Yo estuve allí. Y aquel proyecto a mí me mereció la calificación de que me encantaba. Me encantaba. Arquitectónicamente me gustaba mucho y por tanto me parecía espléndido. Yo no entro en los aspectos técnicos porque no soy técnico, pero lo que vimos allí era estupendo. Hubo algunas reuniones técnicas para seguir avanzando y en esas reuniones se le planteó a la Xunta de Galicia que esa estación de autobuses tenía una dificultad. Y es que el acceso peatonal no existía. No era posible entrar peatonalmente caminando, ni siquiera desde el centro Vialia era posible. Bueno, se le advirtió, oiga, resuelvan ustedes esto, ¿no? Ante eso, la Xunta presentó un cambio radical en la estación de autobuses. Radical. Total. Entonces ya las marquesinas son distintas, el espacio es distinto, como una zona distinta, abarca otros espacios diferentes. Y nosotros le dijimos, primero, que había un proyecto inicial que nos gustaba, que tenía una dificultad técnica que tienen que resolver, pero eso es una cosa de ellos, y que cualquier cambio que plantearan tenía que ser compatible con el proyecto de Tomain, como es natural. Segundo, que tenía que ser legal, que no podían hacer modificaciones que no estuvieran amparadas por el urbanismo, por las leyes, ¿no? Y tercero, que no podían retrasar la entrada en funcionamiento del centro comercial y de todo el ámbito que se está haciendo. Bueno, pues por parte del Concello de Adif no hay ninguna duda, las dudas están en la Xunta. Quien tiene dificultades con su proyecto parece ser que es la Xunta. Porque yo escuchaba a este alto cargo de la Xunta decir que había dudas del Concello de Adif. El Concello y Adif están completamente de acuerdo con el proyecto inicial. Le advierten que la Xunta tiene que resolver el acceso allí, que es un problema de la Xunta, claro. Porque no está previsto cómo se accede a la venta de billetes. En el proyecto inicial la venta de billetes está en la menos uno y las dársenas en la cero. Pues no se puede bajar de la cero, no se puede bajar desde el peatonal a la menos uno. Tendrán que poner algo, esa área mecánica, tendrán que resolverlo, ¿verdad? Y cuando llegan con un proyecto completamente nuevo, se les dice, ese proyecto completamente nuevo, por cierto, tapa una parte importantísima del proyecto de Tomain. Se les dice, tiene que ser compatible con Tomain, estamos dispuestos a lo que planteéis. Por cierto, es la mejor de las voluntades de acordar y de si se puede mejorar, estupendo. Pero claro, no se puede poner unas cubiertas de un estacionamiento de autobuses delante del gran elemento arquitectónico central de Tomé, que es el gran ojo de Tomé, del barco, no se puede. Y pretendía taparlo. Bueno, entiendo que la Xunta vuelva al proyecto inicial y nosotros, yo les sigo diciendo, ¿verdad? Toda nuestra cooperación
para resolver todo aquello que sea preciso y si hay que mejorar, para mejorar. Fíjense ustedes que las condiciones son compatible con Dunmail, que sea legal y que no retrase el gran centro comercial que se va a hacer. Significará mucho coste para la empresa. Fíjense ustedes, si hay que poner más dinero, se pone. Es decir, que nuestra cooperación es total. Tanto que si lo que la Junta plantea significa un mayor coste, estamos dispuestos a asumirlo. Si eso significa mejoras. Pero tiene que ser compatible con Dunmail, tiene que tener cobertura legal, porque si no nos lo van a paralizar y no puede retrasar la gran obra del gran centro comercial. Por tanto, quien tiene alguna dificultad no es el ayuntamiento, ni es Adif, ni es la concesionaria del centro comercial, quien tiene dudas es la Junta de Galicia.